La Junta Departamental de Artigas aprobó que la comuna solicite un crédito por 30 millones de pesos destinados al retiro con incentivo de más de un centenar de funcionarios comunales. Sobre este y otros temas, explicó el intendente Pablo Cara. Era una aspiración que nosotros teníamos, los ediles entendieron la posición del Ejecutivo y bueno, felizmente fue aprobada en la noche de ayer. ¿Ya están los trámites entre la institución bancaria para ese préstamo? Sí, lo único que faltaba era la aprobación por parte de la Junta y bueno, automáticamente ya tenemos lo que nos correspondía a la Intendencia hasta pronto. ¿Cuándo se van los 110 funcionarios? Bueno, todo depende del trámite que hagan en Hacienda y Recursos Humanos, pero creo que en el correr de marzo ya estaría todo pronto. ¿De qué cifra estamos hablando que tendría que desembolsar la Intendencia para ese fin? Nosotros pedimos un préstamo por 30 millones de pesos. No quiere decir que lo lleguemos a usar en su totalidad, lo vamos a ir usando a medida de las necesidades. Y bueno, tenemos el crédito por 30 millones, pero lo vamos a usar menos. Intendente, ¿fueron incluidos los funcionarios con certificado médico con causal jubilatorio? Si están con causal jubilatoria, sí. Sí. Que era una de las dudas que sí, había. Sí, Alejandro, le dije a Alejandro Silvera, nos planteó y bueno, tuvimos que hacer esa corrección. ¿Se vienen importantes reparaciones de calles aquí en Artigas y también en Bella Unión? Sí, estamos apurando la reparación de las calles, no solo reparar, bachear, y también estamos a nivel de la Intendencia como del municipio de Bella Unión, haciendo calles con la maquinaria y el personal municipal. Queremos terminar de una vez con todo, por todas con los pozos y el mal estado de las calles. Intendente, ¿cómo puede solucionar usted la diferencia que hay del gremio de los empleados municipales de Bella Unión con el alcalde? Bueno, esto es, ya viene de un tiempo esta parte. Creemos que vamos, le propuse ayer hacer una tripartita, el gremio, los concejales, el alcalde y bueno, la Intendencia. Es un tema que siempre está latente y bueno, vamos a tratar de que no llegue a situaciones mayores, sino que, como se dice en términos criollos, bajar la pelota.